Señoras y señores, pelota en movimiento. Para Rizzo. Corre Chevantón también. Ahí está el 19 ganando. La tiene Chevantón. Apunta Chevantón. Engancha Chevantón. Sigue Chevantón. Se la dio a Rizzo. Ahí viene el Nacho. Tiró. La sacaron. Cuando iba a entrar. Se salvó Peñarol. JC. La salvada providencial de Cafú en la raya mismo. Qué buen partido de Chevantón. Qué buenos primeros minutos de Chevantón. Una pesadilla. Un azote permanente. Toda pelota que llega a Chevantón es bien distribuida, fabrica espacios, gana espaldas. Acá lo dejó solo a Rizzo de cara al gol, salvó Cafú. Callejas. Cierra visera, Marcelo Romero. Benguechea, Rotundo, sale Peñarol ahora. Ahí va Rotundo. La mantiene Rotundo, escapa Rotundo. Sigue Rotundo. Al piso va Sosa. Sigue Rotundo, sacó el centro. ¡Romero! Tapó borda Romero. Le pego con el pie, 35 minutos de la primera parte, Peñarol 1, Danubio 0, para la tribuna con cariño del Lucho Romero. Y el desborde y la jugada Rotundo, toda una corazonada que va por derecha, que llega, hace tres pasos, se lleva marca detrás de Lucas Romero y después el remate. Y Cedrés que está en una posición fuera de juego pasiva. Cuando queda allí enganchado al lado del arquero, este rebote, Romero busca definitivamente el arco para sacar con un puntazo fuerte arriba de un bordal que ya estaba en el piso, el tanto que le permite a Peñarol pasar en la cifra. Hacía rato largo que Peñarol no llegaba, no tenía profundidad, no encontraba la pelota. Vino Rotundo y solucionó el tema. Ahí está el salto. Ya podía hacer gol en ese cabezazo, pero adivina, viene el arquero. Y el rebote lo toma nuevamente Romero marcando este primer gol suyo en el clausura. Richard Núñez y Piano para pegarle. La orden de la Rionda. El centro de Piano, el cabezazo. Chevantón. Estaba preparada esta. Ahí lo tienen, va y pica, se queda en retaguardia. Gana y salta solo, el paso atrás del Duallén, que no llegaba. La pelota pasa a centímetros nada más del vertical derecho. Pudo ser perfectamente la igualdad. Gana otra vez Danubio la pelota. Roba otra vez Benguechea. Cedrés. El cruce va para Luis Romero, no va a llegar. Benguechea versión marca. Atención, Benguechea es un hombre que quita muy bien balones en la mitad de la cancha y recupera, sobre todo cuando tiene que retroceder. Tiene jerarquía, sobrada capacidad. Lucas, el pelotazo de Máximo, devuelve de los Santos. Gana Pouso, ahí va el 18, saca el centro, Pouso, arriba el Cheva, le quedó a Richard Núñez. Ahí va Núñez, tiró, la sacó Cafú. La sacó Cafú. Y ha sido tan importante Romero marcando el gol como Cafú salvando dos caídas inminentes de la valla. El Duallén sale mal. Pasa de largo. Mide mal. Y Cafú pone la espalda girando el cuerpo para evitar que la pelota le rebote prácticamente en el rostro cuando se afirmaba así el danubiano para pegarle. Marcelo Sosa. Richard Núñez. Corre el 11, la tiene Núñez, el centro, Chevantón, Rizzo. Saque de arco. Y otra vez Chevantón tocando atrás y dejando, amortiguando esa pelota camino al gol a Rizzo. Muy buen desempeño de Chevantón. Núñez comienza a abrir la cancha por izquierda mientras nos quedamos con ese remate que se va afuera. Tiempo cumplido en el estadio, le va a pegar Benguechea. El 10, pelotazo de Benguechea, va para Cedrés, no alcanza, lateral para Danubio, es el final del fútbol en el Estadio Centenario. Final del fútbol por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Peñarol con gol de Luis Romero le ganó a Danubio 1-0.